con la idea de inculcar a la niñez y a la juventud por los buenos valores, ¿no? Mediante el deporte, la disciplina y el respeto. ¿Y qué mejor enseñanza mediante el fútbol, poder dejar un legado en el barrio que es la escuelita de fútbol Real Porvenir? Nosotros con el profesor Ronald hicimos un convenio entre profesores para poder armar la escuelita aquí en el barrio, mediante la junta y mediante los vecinos, los padres. Un placer estar hoy con ustedes y sobre todo apoyando algo que nos apasiona tanto a todos, creo yo. El fútbol es la pasión de multitudes. Yo puedo parecer un poco mayor, pero no estoy tan lejos, tengo 30. He jugado fútbol desde mis 4 años hasta mis 16, a niveles de asociación. Entonces, me gusta muchísimo el fútbol. Y si yo puedo apoyar a los niños, a los jóvenes, a que desarrollen una carrera deportiva, a que se mantengan alejados de los vicios y que entrenen, que generen algo productivo para su salud, para su barrio, lo voy a hacer. Desde el espacio en el que esté, voy a hacer lo que tenga que hacer, las gestiones necesarias para poder apoyarlos a los jóvenes, a los niños, a la junta vecinal en este caso. Y hoy hemos venido más que a hacer un aporte de una entrega de un pequeño material, hemos venido a comprometernos a que cuenten con nosotros. Lo que hoy hacemos es el inicio probablemente de un compromiso a mediano y largo plazo. Yo espero que ustedes puedan contar conmigo. Probablemente yo no sea vecino de la zona, pero me voy a sentir parte de. Voy a estar con ustedes y cuenten siempre conmigo. Les agradezco nuevamente y aquí voy a estar a la orden de lo que necesiten. Muchas gracias. Agradecerle la presencia a todos los niños que están presentes, agradecerle la presencia de nuestro querido diputado nacional en este momento. En representación de la Junta Vecinal nos sentimos agradecidos por la presencia, por el apoyo y el aporte dentro de lo que es el ámbito del fútbol y el apoyo para estos jóvenes que hoy nos necesitan. Invitamos a todas las autoridades, como ejemplo usted, estimado diputado, a las autoridades municipales, nacionales, que hoy los barrios lo necesitan, necesitan del apoyo de ustedes, del compromiso de ustedes para poder salir adelante, para poder progresar. Les pedimos ese trabajo a todos y los invitamos. Le agradecemos en nombre de la Junta Vecinal en este momento por llegar con estos premios que va a apoyar e incentivar a los jóvenes a seguir adelante, a seguir con ese sueño de seguir luchando como futbolero, porque es el deporte sano, es vida. Y esto es un apoyo muy grande que va llegando, hay un compromiso con la escuela de fútbol. Hoy nosotros, como Junta Vecinal, queremos entregar la certificación en nombre de la Junta Vecinal Cívica del Barrio Porvenir V83. Del Distrito Municipal número 7, en virtud a sus atribuciones, otorga la respectiva certificación a la Escuela de Fútbol Real Porvenir, quienes como Junta Vecinal, al haber realizado un acuerdo interinstitucional entre las partes respaldadas como institución deportiva de formación y descubrimiento de talento deportivo, teniendo como domicilio lo que es el campo deportivo de la UCS. Le entregamos acá, mi hermano, con mucho compromiso, apoyo con ustedes para seguir apoyándolo, seguir ayudándolo de manera mutua, porque nuestro barrio lo necesita. Vamos a tratar de hacer gestiones para lo que haga falta, para incentivar el deporte y para tratar de sacar adelante esta escuela y que en los campeonatos que participemos
participemos, ya me incluyo, podamos ganarlos y salir adelante. Les agradezco nuevamente por el agradecimiento y por haberme recibido. Gracias. ¡Viva!